A las afueras de León, el templo de la Virgen del Camino nos sitúa en el llamado itinerario francés a Santiago, que entre León y Astorga coincide con la Ruta de la Plata. En Villadangos del Páramo, el moderno depósito de agua ofrece una atalaya inaccesible a los viajeros, pero que permite observar la vida alrededor. Huesos humanos forman el empedrado de la cancela de la iglesia de Villadangos, vértebras de esqueletos desenterrados del antiguo cementerio anejo. Alguien quiso mostrarlos de forma permanente en suelo sagrado como homenaje a peregrinos muertos y enterrados aquí sin alcanzar su meta. Aunque también es posible que estos huesos pertenezcan a guerreros medievales de este pueblo que combatieron en Clavijo y fueron testigos de una de las batallas más importantes de toda la Reconquista. Unos ingenuos relieves en la parte alta de la puerta de acceso al templo representan la aparición del apóstol Santiago al rey asturleonés Ramiro I, que con tan oportuna ayuda derrotó al ejército de Abderramán II. Se ve que el santo atacó a los musulmanes con mucho ímpetu y violencia. El páramo verdea y florece con las aguas del Órbigo, y la agricultura se refina con las modernas ideas ecológicas que aprenden y practican las alumnas de la Escuela de Agricultura Ecológica. Estos cultivos no envenenan la tierra. Las plagas que atacan a las plantas se evitan o combaten con viejos usos recuperados, con asombrosas combinaciones. Los tajetes, sembrados entre las berenjenas, evitan que les ataque el escarabajo. Los escarabajos de las patatas, sin embargo, huyen de las caléndulas, y los que persisten se quitan a mano. El huerto de los cursos ecológicos de Villadangos combina estas plantas aromáticas que ahuyentan las plagas con las verduras, las judías, los melones y todos los frutos del huerto. Una antigua zona pantanosa convertida por los vecinos en los años 40 en un estanque de agua para el riego de los campos vuelve a su origen. Abandonado su uso agrícola, la charca se ha convertido en un humedal protegido donde habitan y se reproducen miles de aves de distintas especies. El aguilucho lagunero observa a los somormujos, los zampullines, los ánades y las fochas, ante la indiferencia del papamoscas. Pero hay que continuar el camino que antes de salir de Villadangos pasa por delante del albergue de peregrinos, donde los viajeros descansan en animada charla. El camino, como la vida, está marcado por el tiempo, que desde antiguo ponía ritmo a los caminantes y horario a los campesinos desde las torres de las iglesias.
Un italiano llamado Pacifico construyó en el siglo VIII un reloj accionado por pesas. A comienzos del siglo XIV, el sistema era habitual en los relojes de algunas iglesias europeas. Estos relojes de pesas ganarían precisión cuando Galileo Galilei enunció la ley del péndulo a finales del siglo XVI. En Santa Marina del Rey, un herrero construyó en ese mismo siglo este reloj sin tornillos que funciona desde entonces con precisión relajada. Muy cerca de aquí, a orillas del río Órbigo y movida por su corriente, encontramos una sierra de agua, una sencilla e ingeniosa serrería. El agua mueve con la misma eficacia que las piedras de los molinos la sierra que transforma los troncos en tableros para puertas, ventanas o muebles. Las llamadas sierras de agua abundaron en muchos lugares de España donde los ríos y los bosques se complementaban en beneficio del hombre, pero envejecieron con sus dueños y con ellos se jubilaron, como esta de Santa Marina del Rey. Baudilio y Carmen, en un ejercicio de nostalgia, han puesto en marcha su sierra para nosotros. En otros casos, la imaginación, la tecnología y el coraje salvaron y transformaron la tradición. Manuel Fernández Salvadores decidió instalar una turbina y multiplicar así la fuerza del agua convertida en electricidad. Cuando este hombre tomó esa decisión, estaba construyendo el futuro. Convirtió su serrería artesanal en una moderna industria. En esta feraz vega del río Órbigo hubo en otro tiempo, además de sierras de agua, buen número de molinos, alguno de los cuales, ya abandonado, Plata desea fotografiar. Los cereales de la meseta se han convertido durante siglos en harina gracias a las piedras movidas por el agua. El maíz se adaptó muy bien a estas tierras tras su llegada de América y produjo un resurgimiento económico de importancia. En los años 60 funcionaban aún la mayoría de los molinos de agua de la Vega del Órbigo. Corría el tiempo lento y monótono, casi al compás de la muela. Los molineros, los campesinos, los ganaderos han sido testigos del declive rápido e inexorable que ha traído la comercialización de piensos compuestos y la aparición de las grandes harineras. Villavante celebra todos los años un encuentro de campaneros que compiten en este arte antiguo de tocar las campanas. Son muchos los toques diferentes, conocidos por nuestros abuelos, con los que las campanas llamaban a la gente o le avisaban de cualquier cosa que afectara al pueblo. Una fiesta, una ceremonia, la muerte de una persona, la hora de la oración,
el comienzo o el final de la jornada y tantas cosas más, cuyos toques son hoy motivo de competición entre estos hombres que resucitan por un día una forma de comunicación milenaria. Un río caudaloso necesita un gran puente. El río Órbigo tenía un gran caudal cuando los romanos decidieron construir aquí un puente que facilitara el camino entre Astúrica, Astorga y Legio, León. Este que ahora vemos es medieval, construido sobre los cimientos romanos. Los franceses destruyeron sus extremos durante la Guerra de la Independencia. Fue reconstruida la parte oriental y el lado este mantuvo un montaje provisional de madera hasta los años 40 del siglo XX. Desde entonces vuelve a lucir su soberbio porte. Es un hermoso puente digno de una gran hazaña medieval, el Paso Honroso, recordado por este monolito. Don Suero de Quiñones era un caballero del siglo XV, enamorado durante años de doña Inés de Tovar. Para librarse de esta prisión de amor e impresionar a la dama, decidió batirse acompañado por 9 amigos con todos los caballeros que pretendiesen pasar por el puente del Órbigo hasta romper 300 lanzas. Acudieron caballeros de toda Europa, pero la cosa no llegó a mayores. Al acabar los torneos, solo un participante había resultado herido. La hazaña de Suero de Quiñones se recuerda todos los años en el mismo paraje, a la sombra del puente, en la ribera del Órbigo, con una vistosa fiesta medieval. A finales del siglo XVI, sobre la orilla derecha del río, en torno a un hospital fundado por los caballeros de San Juan de Jerusalén para atender a los peregrinos, se formó una población que acabó llamándose Hospital de Órbigo. El viejo hospital ya no existe, pero los peregrinos siguen encontrando refugio en este pueblo. El albergue parroquial de Hospital de Órbigo, esta bella casa típica leonesa con patio y huerto, fue donada a un antiguo párroco que la legó a su vez a la parroquia. Ahora es residencia y despacho parroquial y albergue de peregrinos. Aquí la relación es fácil y la información sobre el camino necesaria. Dejando atrás San Justo de la Vega, que según Jovellanos fue en otro tiempo lugar de mucha industria de sayales franciscanos, es bueno llegar a Astorga a pie, como los viajeros medievales, por este pequeño puente construido sobre cimientos romanos. Todo en Astorga está sobre bases romanas. Los astorganos se olvidaron de Roma después de tantos siglos y de tantos cambios. Los suevos, los visigodos, los musulmanes. 20 siglos de historia les hicieron olvidarse de Roma. Pero desde hace un tiempo se están reencontrando con su pasado romano y lo están haciendo aflorar. Esta hermosa plaza porticada y cerrada por la fachada renacentista del ayuntamiento ocupa el lugar del foro de la vieja Astúrica Augusta. Es el centro y el corazón de Astorga y sigue siendo el lugar de encuentro de los ciudadanos. ¿Encontrarte? Va, no seas tonto. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? 3 o 4 años, por ¿más? Lo menos. ¿Seis? Pero cuéntame, ¿qué te trae para Astorga? Pues te cuento, estoy volviendo de Santiago ahora, que he hecho el camino y he obtenido la gran perdonanza. ¿Qué es eso de la gran perdonanza? Pues es el documento que me acredita que yo he conseguido el jubileo. Anda, ¿y vas con alguien de la promoción? Que va, solo. He ido como un verdadero peregrino, he andado más de 100 kilómetros solo con mi mochila. No, y una experiencia y quién te muy ve. Bonita. ¿Y tú qué tal? ¿Qué haces por aquí? Pues nada, estoy haciendo la Ruta de la Plata. ¿Estás alojado en Astorga o sí, estoy también en un albergue aquí al lado de la catedral. Muy bonito, por cierto. Oye, ¿te vienes y tomamos un café allí y me claro, cuentas? Claro, hombre, tú también montón. Tienes que contar muchas cosas. ¡Uy! Pues... ¿sabes?
Tiene Astorga dos albergues de peregrinos, uno municipal y este privado, que aprovecha una vieja casa bien restaurada a un paso de la catedral. Los peregrinos hallan en estos lugares mucho más que hospedaje. Encuentran a otros caminantes con parecidos proyectos e inquietudes y el sosiego necesario para preparar la siguiente etapa. Las casas de los romanos, o de los romanizados, eran muy parecidas en todo el imperio. Esta Domus de Astorga es una casa tipo que tenía un pasillo de entrada, un vestíbulo, quizás con un estanque en el centro para recoger el agua de lluvia que se filtraba hasta una cisterna, una sala, un comedor y dormitorios. Estos eran muy pequeños y no tenían ventanas. Pero lo llamativo de esta casa de Astorga son los pavimentos de las estancias principales. Estos espléndidos mosaicos con figuras de animales y vegetales. Se la conoce como la Domus del mosaico del oso y los pájaros. Las ciudades romanas resultaron más habitables que las de otras culturas por sus redes de alcantarillado. Las casas tenían desagües de aguas fecales conectadas con alcantarillas que alejaban de la ciudad los malos olores y el peligro de enfermedades. Astorga utiliza aún, después de 2000 años, la red de cloacas de su época romana de la que han aislado esta galería para que pueda ser visitada. Se ve que los romanos construyeron una ciudad bien amurallada para controlar el territorio astur y las explotaciones auríferas. Esta es muralla medieval, construida sobre la base romana del siglo III a.C. El carácter romano de Astorga se fortalece en sus habitantes año tras año con la celebración de las fiestas romanas. Todo el mundo participa en esas fiestas. Plata se ha encontrado con Marta, que en la mejor tradición hospitalaria de su ciudad le ha invitado a participar en las celebraciones. Las mujeres romanas se aplicaban en la cara una crema compuesta por grasa animal, almidón y óxido de estaño. Así conseguían una tez muy pálida. Se coloreaban las mejillas con una pasta roja hecha de caparazones de insectos. Perfilaban sus ojos y se daban aceite de oliva aromatizado en el pelo. Bueno, muy bien, ¿no? Muy romanas. Los romanos eran muy aficionados a los festejos. Los espectáculos eran gratuitos y había muchas fiestas. Durante el año había más días de fiesta que de trabajo. En las fiestas de Astorga, de Astúrica Augusta, no hay fieras que se coman a los cristianos, pero sí gladiadores y exhibición de artilugios de guerra. También se recuerdan las luchas entre astures y romanos, que ganaron los romanos en época de Augusto. Las celebraciones en la Plaza de Toros, habilitada como anfiteatro, son presididas por el César. El emperador tiene estos días una presencia constante en la ciudad y una gran autoridad sobre sus conciudadanos. Tras un día de tanto ajetreo, hay que reponer fuerzas. Los romanos eran buenos comedores de pescado, que consumían fresco en las costas y conservaban en salazón.
En tierra adentro, como Astorga, consumían pescado salado y peces de los ríos de la zona. La base de la alimentación en Hispania y en todo el imperio se parecería a lo que conocemos hoy como cocina mediterránea. Además del pescado, legumbres y cereales, frutas y verduras, no demasiada carne y aceite de oliva. Y comían tumbados, más o menos como estos modernos romanos de Astúrica Augusta. Los astures no se acostumbran a esa postura, aunque empiezan a romanizarse, prefieren comer sentados. El César circula también en efigie en los denarios de curso legal que durante las fiestas conviven con los euros. Josefus, emperador romano de Astorga durante las fiestas y relojero joyero el resto del año, acuña su propia moneda. Nunca un emperador se ocupó más directa y personalmente de las finanzas del imperio. Debió llegar pronto el cristianismo a Astorga. Además de ser urbe importante, como dice Plinio, era cruce de caminos, de vías en este caso que la unían directamente con todas las grandes ciudades de Hispania. El cristianismo, que se extendió de forma tan clandestina como eficaz por el imperio, debió arraigar en Astúrica, donde a mediados del siglo III ya residía un obispo llamado Basílides. La catedral actual se comenzó a construir en 1741 como ampliación de la anterior, una pequeña catedral románica de los siglos XI y XIII de la que apenas quedan indicios. La obra es una síntesis de los estilos gótico, renacimiento, barroco y neoclásico. El retablo hispanoflamenco del siglo XVI aparece al fondo del presbiterio como un bellísimo resumen del programa teológico del Concilio de Trento, que subraya las diferencias entre el pensamiento católico y el protestante de los seguidores de Lutero. Gaspar Becerra, su autor, hombre de su tiempo al fin y al cabo, no quiso sustraerse al debate y los conflictos europeos de la época. La ruina por el fuego del viejo palacio episcopal en 1886 permitió al obispo catalán de Astorga, Juan Bautista Grau, encargar la construcción de uno nuevo a su paisano Antonio Gaudí, que aceptó la obra. Al obispo Grau le gustaron los planos y en junio de 1889 comenzaron los trabajos. Gaudí llevó a Astorga albañiles catalanes para estar seguro de la interpretación correcta de sus ideas mientras él estuviera ausente de la obra. A pesar de esa precaución, los tres grandes arcos abocinados del pórtico de entrada no se lograron hasta que Gaudí ayudó con sus propias manos. Antes se habían caído un par de veces. Gaudí construyó un edificio modernista de estilo neogótico que es a la vez castillo, templo y palacete. En cada detalle está su marca, desde las vidrieras hasta el diseño de los ladrillos esmaltados de las nervaduras de las bóvedas. Los ladrillos fueron fabricados en Jiménez de Jamuz, un pueblo de la Vía de la Plata con mucha tradición alfarera. La planta principal estaba destinada a vivienda del obispo.
Aquí se encuentra el despacho, el salón del trono episcopal, la capilla y el comedor. En cada caso, la luz entra tamizada por vidrieras cuidadosamente diseñadas con motivos de lógica relación con la función de la estancia. La tercera planta del edificio no pertenece a Gaudí. Fallecido el obispo Grau, las obras se paralizaron por las discrepancias entre el cabildo catedralicio y el arquitecto. Años más tarde, un nuevo obispo intentó el regreso de Gaudí y, al no conseguirlo, encargó la finalización del palacio al arquitecto madrileño Ricardo García Greta, que creó la tercera planta y remató la cubierta. En la calle Leopoldo Panero, que sale de la plaza de la catedral, está la casa del poeta astorgano que, junto a Ricardo Gullón y Luis Alonso Luengo, formó la Escuela de Astorga. El título de una de las obras de Panero, La estancia vacía, añade un punto de misterio a la casa del poeta, abandonada y ruinosa. Este aspecto mágico y decadente desaparecerá con la restauración de la casa, que se convertirá en museo. Hoy te voy a enseñar cómo vamos a cocinar en nuestra humilde cocina. De primer plato haremos un bacalao tostado con mollejas de ternera en una salsa de boletus aéreos en polvo con su crujiente de boletus aéreos también. En Astorga tiene justa fama el restaurante Serrano, donde Jesús Prieto trabaja con éxito en una cocina propia y original sobre la base de los productos y la tradición de la tierra. Un poquitín de pimentón de la Vera, el que sea siempre del año por el color rojo vivo que tiene. Un chorrín de vino blanco. Seguimos dándole fuerza. Ponemos el bacalao sobre la piel, que se nos toste la piel. Y ahora lo pasamos directamente a la salamandra. Y mientras se nos hace la salamandra, vamos a terminar las mollejas ya añadiendo el polvo de boletus aéreus. Ponemos una base de molleja y montamos. ¿Por qué bacalao y mollejas? Porque nos damos cuenta que esta ha sido una tierra de arrieros y el pescado nunca ha faltado en nuestras casas ni en nuestras cocinas, y el plato nos quedaría exacto así. Precioso. De segundo vamos a hacer una carrillera de cerdo con una salsa de cebolla morada y con vino tinto de Mencía, que es un vino ecológico. Lo dejamos rehogar. ¿Ves cómo está? Sí. Perfecto, ahí añadimos el vino. Hay que ser generoso con el vino porque si es una salsa al vino tinto de Mencía, pues lógicamente tiene que tener su vino. ¿Ves cómo queda? Una salsa, ¿ves el color que le ha dado? Sea cual sea el postre, tendrá una base de mantecada de Astorga, el dulce más famoso de la ciudad. Al horno.
Astorga parece una ciudad para disfrute de golosos. En los años 50 había 30 fábricas de chocolate, que el tiempo y el empuje de las grandes marcas han reducido a 2. Esta es una de ellas, como se ve, pequeña y totalmente artesana. Y ya se empieza a girar. El proceso de chocolate comienza por el tueste del cacao. Dura aproximadamente una hora y media. ¿Y cómo sabes cuándo está el grano ya? Vamos a ver, está... si descascarilla bien y está durito, bien, mira, perfecto. Sí. Pues ya se puede sacar. Porque ahora tiene el peligro de que si lo dejas más tiempo se puede recoger. Se enfría ese cacao tostado y después se procede a limpiarlo, quitarle la cascarilla y ya queda listo para pasarlo por el molino. Que se pasa por el molino, bueno, pues ya es cuestión de hacer la mezcla en el galé, que es la máquina que uso yo para ese proceso. Se mezcla cacao, concretamente en el chocolate de acera, la taza, un poco de harina y azúcar. Y se tiene ahí hasta que va ablandando la pasta y finalmente se le añade un poco de lecitina de soja. Y ya queda lista para refinar y proceder al templado de la pasta, que tenga la temperatura necesaria. Se pesa, se pasa por una máquina que es la pesadora y acto seguido pues a los moldes y a enfriar en la cámara. Luego ya se desmolda, se mantiene pues unas horas que destemple y finalmente pues el empaquetado que nosotros concretamente se realiza a mano con un pegamento que es de lo más antiguo que hay, el engrudo que es aguayari. La salida de Astorga hacia Santiago de Compostela por el Camino Francés descubre enseguida un pueblo detenido en el tiempo, Castrillo de los Polvazares, un pueblo museo que los turistas visitan para saber cómo eran las aldeas maragatas hace siglo y medio. Las médulas quedan a desmano, en el Bierzo, pero hay que visitarlas. Las médulas fueron minas de oro explotadas por los romanos, pero no unas minas de oro cualquiera, sino la mayor explotación aurífera de todo el imperio. La ciudad romana de Astúrica debe mucho a estas y otras minas de la zona, hasta el punto de que cuando en el siglo III las médulas dejaron de explotarse, la Astorga romana cayó en una decadencia de la que tardaría siglos en reponerse. La forma que utilizaron los romanos para extraer el oro fue el derrumbe de los montes, como explica Alfredo Rodríguez. A lo largo de una compleja red de canales, algunos de los cuales llegaba a tener más de 100 kilómetros de distancia, los romanos iban trayendo agua hacia las partes más altas de las médulas. Ahí se iban acumulando en grandes estanques
que posteriormente irían a estanques más cercanos a la zona de explotación propiamente, donde los mineros estaban excavando en el interior de la montaña galerías. Estas galerías no tenían salida al exterior, aunque ahora las veamos en el resto de la explotación con esos grandes hundimientos y esas grandes bocas, y se van entrecruzando tratando de formar una mina interior. Una vez que ese estanque estaba lleno de agua, se abrían las compuertas y las galerías se inundaban de agua. Por un lado, la fuerza del agua, el propio arrastre del agua, y por otro lado, las grandes bolsas de aire que se acumularían al final de esas galerías provocarían el destrozo, provocarían la ruina de la montaña. Este aluvión tremendo de lodo bajaría por las laderas de las médulas. En esta zona tendrían los ágogae unos pequeños canales cubiertos en su fondo con ramas de urz o ramas de carqueixa, que permitiría que el polvo de oro de las médulas quedaría enganchado en esas ramitas. Y al final provocaron la formación del único lago que se ocasiona en la Edad Antigua por la obra del hombre, el lago de Carucedo. ¿Y cómo sacaban la tierra? Bien, no se han encontrado restos arqueológicos de los útiles que empleaban para sacar la tierra de las galerías hacia el exterior. Por tanto, los arqueólogos concluyen que tenía que ser algún tipo de materia vegetal. Concretamente, parece ser que de esparto, unos cestos de esparto. ¿Y quién trabajó aquí? Porque lo más fácil es suponer que fueron esclavos. Bien, cuando en los años 60 se empieza a estudiar toda la minería del oro del noroeste de la península, se piensa que son poblaciones esclavas, ¿no? Los actuales equipos de arqueólogos concluyen que una población esclava no se podía soportar sobre el terreno, no podía alimentarlo, el Imperio Romano no podía alimentarlo. Entonces era mucho más fácil la propia población de la zona, que figura en el derecho romano como peregrini. ¿Qué cantidad de oro se sacó de aquí? Pues en los 200 años que los romanos estuvieron en la zona, sacaron aproximadamente unos 5.000 kilos de oro. Hoy, con nuestra mentalidad, nos puede parecer una cifra ridícula, pero realmente era una cantidad importante. Astorga es también la capital de la maragatería, una comarca natural conocida porque sus habitantes monopolizaron los transportes de media España hasta que el ferrocarril y los automóviles acabaron con sus carros y reatas de mulas. Santiago Millas es el pueblo más importante de la maragatería arriera. Llegó a tener más de 90 carromatos por rutas que unían Galicia con Madrid y La Mancha con Cantabria, con ramales a todas las ciudades importantes. Se nota el dinero en las casas de los arrieros. Son grandes y sólidas, y tienen siempre un gran patio para los carros. Un pequeño museo en una casa maragata y arriera nos familiariza con todo el utillaje de ese viejo oficio y nos acerca a tipos importantes que tuvieron relación con este negocio. Aunque no puede decirse que fuera un arriero, Santiago Alonso Cordero, conocido como el Maragato Cordero, fue un personaje que se enriqueció con la arriería. Fue guerrillero contra los franceses, líder liberal, diputado en Cortes, conspirador. Fue uno de los hombres más ricos de su época. Era un hombre muy activo y emprendedor que impulsó grandes industrias. Los primeros altos hornos de España se instalaron en la cuenca minera leonesa, promovidos por el Maragato Cordero. Compró el convento de San Felipe en la Puerta del Sol de Madrid, procedente de la desamortización, y construyó un gran edificio que todavía existe. Murió en una epidemia de peste que asoló Madrid en 1865, cuando era vicepresidente de la Diputación. La Vía de la Plata que los romanos establecieron como calzada principal entre las ciudades de Emérita Augusta, Mérida y Astúrica Augusta, Astorga, mejoró un itinerario de época prehistórica
que aprovechaba los puertos naturales de las cordilleras y sierras y los lugares por donde los ríos podían vadearse durante buena parte del año. Roma necesitaba una calzada rápida por la que transitaran sus legiones y por donde sacar los minerales de las explotaciones del norte, especialmente el oro de las médulas y de otras minas de la zona. La calzada se llamó Iter Abemerita Austurican, o Camino de Mérida a Astorga, y estuvo enlosada en muchos de sus tramos. La antigua vía es vigilada desde su otero por el santuario de Castro Tierra, que ocupa el lugar de un castro prehistórico. Cuando los llamados procuradores de la tierra creen que la sequía es pertinaz, la imagen de la Virgen es sacada en procesión. La acompañan gentes de los pueblos cercanos con sus pendones que esperan la lluvia por intercesión de Santa María de Castro Tierra. La construcción de un palacio de verano, de veraneo diríamos ahora, por el rey Alfonso V de León, da nombre y vida a este pueblo en la Alta Edad Media, que entonces se llamó, como es lógico, Palacios del Rey. No es este el castillo del rey leonés, aunque es probable que se construyera sobre el primitivo. Todos los castillos tienen su historia, casi siempre épica. Casi todos mantienen las huellas de los personajes que los habitaron y muchos conservan, en su ruina, el recuerdo de quienes los destruyeron.